amigos del Magazine Sala 20, saludo cordial a todos ustedes que a esta hora se unen con nosotros en nuestra señal en vivo y en directo del canal comunitario TV San Jorge, en nuestra página web www.tvsanjorge.com, a nuestros seguidores en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales que siempre están pendientes a las 5 de la tarde en conectarse con este su magazine, el Magazine Sala 20. Hoy una sorpresa bastante especial, nos encontramos en la pista de downhill ubicada en la vía del corregimiento de Buenavista. Hoy tendremos mucha adrenalina, mucho deporte, porque es algo que también debemos recalcar en nuestro magazine, y el magazine siempre está pendiente de todas estas cosas buenas que ocurren en nuestra ciudad. Así que no se muevan, porque hoy tendremos mucha adrenalina aquí en el Magazine Sala 20. Y a pesar de que no nos encontramos en el sofá de Sala 20, es habitual comenzar nuestro magazine con ese tiempo de reflexión. Así que los invito a que veamos ese espacio para colocarnos en tranquilidad con nosotros mismos y, por supuesto, con todas las personas que nos rodean aquí en el Magazine Sala 20. Compartimos desde el Seminario Mayor El Buen Pastor para Sala 20 las reflexiones espirituales para este día. Contemplemos en esta tarde las tres virtudes teologales que nos propone la fe católica: la fe, la esperanza y la caridad. Nuestra fe se concentra en creer, creerle a Jesucristo nuestro Señor, creerle a su palabra, creer que Él es el enviado del Padre que vino a redimirnos. La esperanza se caracteriza porque sabemos que nuestra realidad humana es trascendente y en nuestro final de la vida vamos a ir al encuentro con nuestro Padre Celestial. Es la visión beatífica de contemplar al Padre cara a cara. Finalmente, esta experiencia de fe y esta experiencia de esperanza se viven y se radicalizan en la caridad que podemos nosotros experimentar con cada uno de nuestros hermanos. Santiago, en la carta que dirige, nos habla de la fe y de la caridad. Si no hay caridad, nuestra fe es vaga y vacía. Demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Y para que estos jóvenes, por supuesto, practiquen este deporte que es al extremo y vivan toda esta adrenalina, deben tener una salud bastante bien, una salud bastante fuerte. Por eso los invito en que nuestro magazine veamos saludable. El cáncer oral es un tumor maligno que puede aparecer en cualquier parte de la boca. Puede ser un tejido duro o también la mucosa. La apariencia del cáncer de boca es similar a las lesiones comunes, pero la duración de las mismas son las que determinan un indicio de la enfermedad. Un cáncer oral puede aparecer como una pequeña úlcera, también como un bulto pequeño, una pequeña herida o una pequeña placa roja o blanca, que no es atribuible a un trauma, un trauma que lo llamamos normalmente pronto a algo que el paciente se haya mordido, una mordedura normalmente, y que no cura en un plazo aproximado de 2 semanas. Si vemos que pasan 2 semanas y esta lesioncita no desaparece, ya tenemos que empezar a sospechar y tener mayor cuidado con este tipo de lesión que se está presentando en ese momento en la boca. Los malos hábitos orales de los seres humanos pueden ser causales de esta enfermedad. El cáncer de boca tiene ciertos rasgos y cierto tipo de personas claramente determinados, los cuales pueden ser, primero que todo, la persona fumadora tiene un alto riesgo de desarrollar el cáncer, el alcohólico y también las personas que acostumbran a masticar el tabaco. Igual, eso ya pues no se ve con mucha frecuencia en la sociedad, pero sí en nuestros abuelos, sí tenían este hábito de masticar constantemente el tabaco. Entonces estos son los tipos de personas que tienen el riesgo de desarrollar, al igual que las personas que tienen una higiene oral muy deficiente. Asimismo, los buenos hábitos orales y el cuidado que tengamos con nuestra boca pueden ayudar a prevenir este tipo de cáncer.
El cáncer de oral, primero que todo, hay que tener una buena higiene oral, muy buena. También evitar estos hábitos como el fumador, el alcohólico. También teniendo una dieta muy rica en verduras, frutas, pescados, en aceite, especialmente el aceite de oliva, nos ayuda a mantener una mejor higiene. Aparte de la higiene oral, esto también nos va a ayudar a evitar cualquier presencia de lesión en boca. Y aparte de los anteriores factores que te dije, el virus del VPH, el virus del papiloma humano, también tiene una alta incidencia de presentar lesión en boca. Hay otra cosa que también influye mucho en la presencia del cáncer oral. Si de pronto pacientes que presentan una prótesis desadaptadas, dientes afilados y rotos, que están constantemente causando trauma a la mucosa, también corren el riesgo de producir estas lesiones, porque estas lesiones se van sobreinfectando, aprovechan cantidad de virus, se van apoderando de estas lesiones, y como no se cura el proceso normal, ellas avanzan hasta que nos pueden llegar a un proceso de cáncer. La higiene oral puede ayudar a prevenir el cáncer en la boca y los autocontroles pueden detectarlo a tiempo. La persona se puede hacer un examen en casa. Si ve hay una lesión que no sana, una lesión rojiza, una lesión blanca que lleva más de 2 semanas, ya es de preocuparse. También en muchas ocasiones empieza a presentar ardor, y cuando ya en algunos casos más extremos, cuando ya empieza a presentar mucho dolor, ya es signo de que puede estar presentándose algo defectuoso en el fondo, que puede ser un cáncer, y ya tenemos que consultar con el especialista. Igual, él mira ese tipo de lesión, vemos que ya pasaron las 2 semanas, no tuvo curación, no hay ningún factor determinante en ese momento, como te dije, un diente roto, una obturación desadaptada o algo, ya tenemos que pensar en mirar a ver qué tratamiento debemos hacer. Después de hacer el autoexamen, el siguiente paso por seguir son los exámenes profesionales. Ya vimos que está esa lesión, listo. Hay las biopsias. Normalmente, ¿cuáles son los tipos de biopsias que se van a hacer? Se hace la biopsia de la encía y la biopsia de la lengua, que normalmente estas son como las zonas predilectas para el cáncer de boca. También nos habla de la mucosa. ¿La mucosa de la boca cuál es? Es la parte roja, la más suave, la parte delgada, que también tiene bastante predilección para que el cáncer se apodere de esta zona. ¿Cómo se hace una biopsia? Sencillamente vemos biopsia de encía o de la lengua, anestesian la zona donde van a sacar la muestra. Puede ser anestesia tópica o en algunos casos anestesia general, cuando normalmente cuando de pronto es biopsia de lengua, y hacen la biopsia, hacen una pequeña incisión, y esta incisión, esta biopsia que sacan, esta muestra, la llevan al laboratorio. Y allá determinan por medio de microscopio qué tipo de células presentan, y ahí si se lleva ya, si se detecta, cuando es un cáncer benigno, listo, se retira y ya no hubo problema. Pero si se encuentran que hay células malignas, ya se empieza el tratamiento con quimioterapia, radioterapia, y ya se hizo un tratamiento mucho más especializado. Aunque como cualquier tipo de cáncer, este suele ser una enfermedad muy complicada, quien la sufra se puede curar. Es posible curarlo siempre y cuando esté el paciente tenga su buena higiene oral y esté muy pendiente de las lesiones que presente en su boca. Se dice que es importante que todo paciente tenga un control cada 6 meses con el odontólogo. Igual, no es solo revisar los dientes, se revisa toda la boca, toda la mucosa, las partes de las caras laterales de la lengua. Si vemos algún tipo de lesión, normalmente esas manchas como blancas que de pronto se caen y queda como una costra roja, hay que estar muy pendientes de eso, qué es lo que está pasando. Entonces es más que todo que el paciente esté como en mucho control, esté revisándose su boca constantemente para detectarlo en su fase inicial. Porque muchas veces cuando ya está en su fase, cuando se va hacia, hay un cáncer mucho más extendido y ya hay que hacer un vaciamiento ganglionar, ya el pronóstico es mucho más reservado. Un pronóstico al que puede evitar llegarse con controles periódicos, buena higiene oral y mucha protección, incluso en los labios, que son la parte de la boca que más se expone al sol. Bueno, amigos del magazine, para poder practicar este deporte necesitamos pues una orientación de cómo nace el deporte, de cómo practicarlo y qué significa, por supuesto, el downhill. Pero quién mejor que Camilo Mora para que nos hable de esto. Él es downhillista. Camilo, bienvenido al magazine Sala 20. Bueno, Danilo, muchas gracias por la invitación al magazine Sala 20. Listo, Camilo, comentémosle a todos los televidentes qué significa primero el downhill. Bueno, el downhill es un deporte extremo
que en su nombre es un nombre inglés, que down significa bajar y hill significa montaña, es un descenso en montaña. Listo, entonces ¿por qué practicarlo en, precisamente pues nos decías que es subir y bajar, por eso practicarlo en estos terrenos tan baldidos? Bueno, el deporte de nosotros es solamente descenso, no es subiendo. Y sí, el terreno tiene que ser siempre bajando, siempre con obstáculos, altos, peraltes, en fin, piedras, que sea como agreste al deporte para que sea extremo. Bueno, el objeto principal de este deporte, pues obviamente es el descenso. Pero, ¿qué necesitamos para practicar el downhill? Bueno, primero que todo, para practicar el downhill se necesita primero la bicicleta. Puede ser una bicicleta ya sea rígida o puede ser doble. La rígida es una clase de bicicleta no avanzada, sino que una bicicleta normal que uno la personaliza a este deporte, con suspensiones que recorren bastante y lo demás. Ya la bicicleta doble son ciclas que tienen suspensión delantera y suspensión trasera, que recorre bastante recorrido para aguantar los golpes, las piedras y lo demás. Bueno, y en cuanto a medidas de seguridad, Siempre hay que tener, primero que todo, el casco, pues primero está la protección de uno, la salud de uno, el casco, la pechera, coderas, guantes, gafas por los mosquitos, los demás, piedras, rodilleras, y algunos pilotos tienen zapatos especiales que son clic, que uno queda pegado a la bicicleta y es más fácil manejarla. Bueno, yo diría que muchísima actitud, porque pues es lo que se necesita para hacer este descenso, que además nos traslada a algo muy extremo y que nos hace vivir una adrenalina pura. Por ahora continúen con más del Magazine Sala 20, porque Camilo continúa aquí con nosotros para que nos oriente qué es el downhill y cómo poder practicarlo. Bueno, y algo que también podemos recalcar son esos paisajes hermosos que podemos disfrutar en esa pista de downhill. Naturaleza, aire puro y muchas cosas chéveres que podemos encontrar aquí. Pero por ahora yo los invito a que nos traslademos a la época de Navidad y vivamos esas canciones que nos hacen entrar de una a parrandear en esta época tan importante. Así que los invito a que veamos el siguiente recomendado musical en el Magazine Sala 20. Soporté tus malos tragos. Sigue la pista. Con los 50. Una, dos, dos, tres, tres, tres. Con la espumita del río, es un pedazo de mi alma que va muriendo de frío. Como no vienes a verme, mi cariñito te envío. En la espumita del río, en la espumita del río. Como no vienes a verme, mi cariñito te envío. En la espumita del río, en la espumita del río. Las espumitas que van vagando en el río, un pedazo de mi vida que poco a poco te envío. En la espumita del río, en la espumita del río. Un pedazo de mi vida que poco a poco te envío. En la espumita del río, en la espumita del río. En la espumita del río, en la espumita del río. En la espumita del río. Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado.
tenía el ojo clavado. Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera. Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra: bebita, no pintes tanto, mira que estoy muy bocado. Mejor bailemos abierto, que así es más respirado. Enseguida que mi suegra comentaba con la gente: ay, qué yerna tengo yo, tan pulido y tan decente. Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado: vieja bruta, si me vieras cuando bailo arrinconado. Pero para complacerla y seguirle la corriente, le piqué uno a mi novia, seguí bailando decente. Va a complicar el cuento de ser todo derechito, bailando, siempre bailando, cantaba yo de versito. Bailemos abierto, que va respirado, vamos a bailar suelto, no quiero saltao. Pegando de brilla, si bailo pegado, mi suegra me mira, me tiene chequeado. Llegará.
Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. DJ Octavio, producción. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa'l olivar. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Vámonos a la gente, Ramón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Moda, estilo, color, línea femenina, las mejores marcas. Gordas y Gorditas piensa en las mujeres y las viste con elegancia y postura. El almacén que prefieren las mujeres ocañeras. Piensan en la mujer y perfeccionan al hombre galante. Adriana, Andrea, Eglet, Charlie y Álvaro Luna, especialistas en la belleza de la mujer. Tintes, cortes de cabello, cepillado, maquillaje con alta calidad y al mejor estilo. A la hora de perfeccionar tu belleza, siempre busca las manos de los especialistas en la peluquería de Álvaro Luna, edificio Inacos. La familia Trillos Vergel agradecen las condolencias recibidas por el sentido fallecimiento del señor Luis Felipe Trillos Gómez y a la vez invitan al trisagio a celebrarse los días 19, 20, 21 de noviembre en la iglesia San Agustín a las 5 de la tarde. Por su asistencia, mil agradecimientos. Aide Patiño Álvarez, quinto aniversario. Sus hijos, nietos, sobrino y demás familiares invitan a la Santa Eucaristía que se celebrará el miércoles 21 de noviembre en el Templo de San Francisco a las 5 de la tarde. Por su asistencia, mil agradecimientos. Porque las cejas son las que marcan las facciones del rostro, permite que una perfeccionista maquille y depile tus cejas. Gabriela Pérez Vergel, perfeccionista en cejas. Contáctala al 316-373-2880 o al 317-861-1055 y llegará a la puerta de tu casa. Tu rostro lucirá perfecto. ¿Ya empezaste a decorar tu hogar para la temporada navideña? ¡Ya es hora! Madrúgale a diciembre, encontrando hermosos árboles navideños, pesebres, instalaciones, todos los accesorios de Navidad con novedosos diseños y lo mejor, a muy bajos precios. Madrúgale a diciembre, con precios bajos y objetos de calidad. Además, en el baratillo La Locura Paisa encontrarán los adornos de la época. Puedes comprar cualquier artículo para tu hogar o para un evento especial. El baratillo La Locura Paisa, trabajamos de lunes a viernes en jornada continua, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, ubicado en la calle 11. Decora tu cuarto con todos los accesorios que Hello Kitty tiene para ti, desde lámparas y espejos, todo para tu sala de estudio, hermosos muñecos y una amplia gama de relojes de pulso. Y si quieres vestir con Hello Kitty, también tenemos hermosas blusas, bolsos, zapatos. En piscina también te acompañará Hello Kitty con fantásticos vestidos de baño, sombrillas y gorras, pijamas de Hello Kitty y todo lo relacionado con juguetería. Déjate enamorar de Hello Kitty en el almacén Hello Tata, ubicado en el centro comercial City Gold. Todo original como el auténtico Hello Kitty. ¿Qué esperas? Ven y visítanos. Estamos de aniversario.
Agugu celebra 3 años brindando lo mejor en ropa para bebés. Ahora presenta las tallas de la 10 a la 16 para los más grandecitos en las marcas Gap, Old Navy, Tommy, The Children's Place, Polo, Ralph Lauren, Oscar, Carter's. Recibimos todas las tarjetas, débito y crédito. Calle 12, entrada al edificio María Angola. Agugu, consiente a tus pequeños. Así es, continuamos en el Magazine Sala 20 y yo continúo con Camilo, que nos está orientando sobre el downhill. Camilo, cuando hablamos de competencia, ¿qué se tiene en cuenta o qué tienen en cuenta los jueces para premiar al primero, segundo, tercero, tercer lugar y así sucesivamente? Bueno, en las competencias de downhill aquí no vale el mejor estilo, el que salte más bonito, todas esas cosas. Aquí el que gana es el que haga el menor tiempo en bajar la pista. Esto, por ejemplo, te explico, son 20 competidores, sí. El primero arranca y marcan el tiempo, de ahí al minuto arranca el segundo y así sucesivamente restándole un minuto. Ya cuando lleguemos todos abajo, que terminemos todos los competidores, el juez el primero que saca el tiempo que hizo, el segundo se le resta un minuto que fue el que esperó para poder arrancar, sí. Y así sucesivamente para poder sacar los tiempos reales, y se saca el que saca el menor tiempo es el que gana. Bueno, Camilo, ahorita hablábamos de los saltos. ¿Qué saltos se pueden realizar con este deporte? Bueno, eso sí depende de la pista. Pueden haber drops, que son saltos que corte de montaña que empezamos desde, saltamos desde arriba a crear un corte de montaña que está abajo. Hay saltos dobles que son como mesetas, como rampas de motocross, que son estilo como BMX, y peraltes, que son las curvas con apoyo y demás. Bueno, la adecuación de la pista, ¿cómo se hace? Pues para adecuar una pista en un terreno primero tan baldío y pues tan rocoso. Bueno, para nosotros entre más rocoso, más piedras tenga, es mejor, mucho más bueno, pues se disfruta más, la cicla trabaja como es, pues no vale tener una autopista, nosotros bajando por ahí. Entonces ese es el hecho del downhill, que sea extremo y tenga obstáculos para nosotros pasarlos. Bueno, Camilo, ¿cómo hace el downhillista para tener un control total sobre la bicicleta? Bueno, todo saca en la práctica, para todo eso hay que tener práctica. Al principio la bicicleta se lo va a llevar a uno, pues uno tiene como el dominio, la experiencia de estar llevando la bicicleta en piedra y lo demás. Ya para eso está el gimnasio, también hay que comer bien, dormir bien, porque el cuerpo tiene que estar al 100 para poder dar todo en la pista. Sí, pues lo que usted decía, que la práctica... Exacto, la práctica es el maestro. Bueno, y seguramente la bicicleta es la que me va a llevar a mí, porque pues yo no tengo la experiencia que tiene Camilo, pero nosotros continuamos con más del Magazine Sala 20, mientras yo continúo con Camilo para que nos oriente sobre todo lo que es el downhill, a ver si me le mido más adelante. Sigan ustedes con más. Buenas tardes, mi nombre es Simón Caterine, hoy estoy en la Sala 20. Hoy vamos a hacer una ensalada de fruta y los ingredientes son manzana, mango, pera, papaya y melón. Primero cogemos las mangos, pedacitos de mangos. Después echamos la pera. Pues un poquito de crema de leche. Y después cogemos el banano. La manzana. Echamos otro poquito de leche de leche condensada. Cogemos la papaya. Después los mangos. Y
le echamos leche condensada, crema de leche. Y recuerden que también le tienen que ayudar sus papitos a que corten los pedazos de frutas. También pueden agregarle queso, leche condensada o arequipe, lo que ustedes quieran. También podemos agregarle a nuestra ensalada de frutas un muñequito y podemos hacerle, yo hice con unas 3 gomitas, unos palillos y unas mel. Lo podemos colocar aquí y así queda nuestra ensalada de frutas. Quiero que les haya gustado esto de las ensaladas de frutas para que compartan con su familia. ¡Chao! Bueno, yo continúo con Camilo Mora, ese evangelista que hoy nos está enseñando a cómo montar una bicicleta y por supuesto hacer todas estas figuras que ustedes realizan en este deporte tan extremo. Y por supuesto ahora queremos saber quién es Camilo Mora, a todas las televidentes, a todas las niñas que están allá pendientes de quién es Camilo. ¿Quién es Camilo Mora? Bueno, como dice, mi nombre es Camilo Mora, practico el downhill hace 3 años aproximadamente, pero compitiendo llevo apenas 1 año, o sea, compitiendo a nivel nacional llevo 1 año. Mi primera carrera fue en Nubaté, eso fue en principio en el departamento de Cundinamarca. Sí. Obtuve el segundo lugar, pues fue mi primera carrera nacional, entonces los nervios y lo demás pues lo inundan a uno y pues pierde uno cosas que afectan el tiempo. Este año 2012 mi primera carrera nacional fue en Manizales, en la categoría rígida. Como te decía anteriormente, son 2 bicicletas que se pueden utilizar para el downhill. Sí. Una que es la rígida, que solamente tiene suspensión delantera, y la doble, que tiene la doble suspensión. Entonces en ese tiempo tenía la rígida, en ese tiempo obtuve el primer lugar en Manizales, en Medellín, que fueron 2 carreras nacionales de la Copa Shimano Colombia, que es una copa que se hace todos los años para mirar el ranking de los pilotos en Colombia. Entonces ahí iba en primer lugar. Ya en el mes de marzo compré la bicicleta doble, pues con ella mi mamá me regaló la bicicleta, pues vio como el buen rendimiento que he estado teniendo. Competí en la ciudad de Paipa, allá tuve el primer lugar. También tuve la oportunidad de correr el Red Bull de Monserrate, que fue una experiencia que solamente estaban los 50 mejores corredores de Colombia. Sí. Allá tuve el 9.º lugar, que era una carrera internacional donde había gente de Alemania, Eslovaquia, en fin. También he corrido en Cali, en Bogotá y varias partes del país donde he obtenido primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Entonces pues siempre estamos en los fines de semana desde las 2 de la tarde como hasta las 5, 6 y media, 6, aquí en la pista esta de Buenavista o en el Agua de la Virgen o en el Mortiño. Bueno, entonces la invitación a todos los niños que quieran empezar a practicar el downhill, se pueden acercar aquí, aquí encuentran a este experto, a Camilo, y por ahora yo quiero que se comprometa con algo. Que me enseñe a montar la cicla y pues que todos los televidentes pues me vean practicando el downhill. No tengo la experiencia suya, pero ahí la hacemos. De una. Listo, entonces ustedes continúen con más del magazine porque más adelante más sorpresas. No hay excusa para que cada persona demuestre las capacidades y el talento que tiene con sus manos. Es el ejemplo de este joven que descubrió en el arte su pasión. Yo empecé como una debilidad, como una pasión a los 16 años. ¿Sí? Entonces, cuando tenía 19 años, lo tomé como una profesión porque me di cuenta que de esta forma puedo conseguir lo necesario todos los días. Sin necesidad de trabajar a nadie, sin necesidad que nadie me mande. De estar humillado a nadie, simplemente haciendo mi arte. Humildemente, este es un trabajo muy, muy humilde, pero me agrada, amo lo que hago y todos los días puedo conseguir lo necesario. Pero como dice el dicho, algunos no son profetas en su propia tierra. Como él, son muchos los que luchan y se esfuerzan por salir adelante con su talento. Como pueden ver, trabajos en madera, piedras, en cuero. Ahorita mismo estoy fabricando una manilla ancha. En hilo, se llama un tejido precolombino. Siempre ha habido una economía baja
y el artesano busca la oportunidad. Uno llega a un lugar donde nunca ha ido uno y es como cuando alguien llega nuevo aquí, la gente mira diferente, la gente le compra. Por ejemplo, por allá puedo en un día hacer económicamente lo que me gano aquí en toda la semana. Allá en un solo día me gano lo que me puedo ganar aquí en toda una semana. Dejando atrás malos hábitos, malas compañías, malas costumbres y demostrando al mundo que todos poseemos un don y que con él se puede vivir y al mismo tiempo disfrutar de la nueva pasión. Doctora Ninfa Villamizar, médico especialista en dermatología y medicina familiar, egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba. Atiende consulta dermatológica, dermatoscopia, peeling químico, micromermabrasión, acné, lunares, entre otros. Edificios médicos especialistas en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Teléfono 569-7332, celular 311-840-4471. Mi Computador, 6 años en el mundo de la tecnología para Ocaña y la provincia, lo invita en estas vacaciones a disfrutar de las más reconocidas marcas con los mejores precios del mercado en computadores portátiles y de escritorio. Equipos desde 700 mil pesos con espectaculares obsequios y cómodos planes de financiación. Mi Computador, con personal altamente calificado, le garantiza su compra con soporte técnico gratuito durante un año. Calle 2, esquina, Barrio San Agustín, teléfono 562-3467. Hotel Tarigua le ofrece 52 habitaciones a todo confort, una suite principal con jacuzzi, cabina de spa y 9 suite junior, salón de eventos para reuniones familiares o empresariales con videobeam, restaurante bar, ascensor, parqueadero privado, servicio de lavandería. Celebre su día especial con el plan noche de bodas o aniversario. Carrera 12, número 847 Centro. Reservaciones al teléfono 562-5424, celular 310-606-7667. Se vende Casalote en Ábrego, Barrio La Curva, 14 metros de frente por 150 de fondo, agua naciente, agua de riego, agua del acueducto, 70 árboles de aguacate Lorena en producción, valor 80 millones de pesos negociables. Para mayor información, marcar al 312-569-8021. Para lucir espectacular en el Palacio del Ajuar encuentras todo. Alquiler y venta de trajes para toda ocasión. Ajuar para novia, bautizo, primera comunión, 15 años, smoking para caballeros, trajes de cóctel y grados. Sistema de apartado celular 312-320-2646, 301-232-3073, calle 11 frente al Colegio Mutis San Agustín. El Palacio del Ajuar te hace los momentos mágicos. En Biomedical Center, hoy queremos presentarle los nuevos y revolucionarios tratamientos sin químicos y sin riesgos para no sufrir más. El tratamiento revitalizador del sistema nervioso, el tratamiento cicatrizante de la úlcera gástrica, el tratamiento preventivo de la artritis, artrosis y osteoporosis, el regenerador de la próstata y el barrido arterial para limpiar y destapar sus arterias. Además, contamos con el sistema de diagnóstico más moderno, resultados en corto tiempo, con profesionales idóneos, únicamente en Biomedical Center. En Full House encuentras todo, los originales colchones fantasía, ortopédicos, antiácaros, antialérgicos, con doble certificado de calidad Icontec y 7 años de garantía. Almohadas Spumagic, siliconadas, cobijas, acolchados, sábanas, basecamas, puff, sofacamas, juegos de sala, comedor, persianas y cortinas. Aprovecha la gran promoción de colchones y muebles hasta con un 50% de descuento. Calle 11, 1796 El Martinete, teléfono 562-5543, celular 315-627-1800. Este es Belser Domicilios, el servicio de mensajería local más efectivo de Ocaña, sin salir de su casa lo que desee y donde usted quiera. Diligencias bancarias, compras, encargos, pago de servicios. En Domicilios y Servicios somos los primeros. Una llamada lo hace todo. Comuníquese al 562-4444, 569-0203, 561-3966. Belser Domicilios. Ahora podrá dormir bien.
Duerme comodísimos. Ahora en Ocaña, colchones especialistas para obtener un buen descanso. Comodísimos ofrece colchones indeformables, antiácaros, almohadas en memory foam, camas eléctricas y mucho más. Colchones Comodísimos ofrece sistema de apartado. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Aproveche nuestras grandes ofertas de fin de año. Bueno, amigos de Sala 20, como ya lo anunciamos, pues me le voy a medir a practicar el downhill. Camilo me va a enseñar, pero mientras yo me pongo todo esto a indumentaria, que es requisito para la seguridad, ustedes continúen con más del Magazine Sala 20. Comenzó el mes de noviembre y con él los preparativos para decorar nuestro hogar. Y algo que no puede faltar es el árbol de Navidad, que cada año es el que da vida y luz a la sala de cada casa. Por eso debemos tener claro cómo y con qué detalles lo decoraremos este año. Anteriormente uno decoraba el árbol con las bolas, así sucesivamente. Ahora se utilizan mucho las flores, los moños, los muñecos navideños. Las flores las tenemos en variedades. Las tenemos en palmas, las tenemos así en flores con espigas, en palmitas, en otros diferentes colores, en muñequitos también. O sea, en varias decoraciones tenemos varias secciones. Y también decoramos con las mallas que se hacen los moños. Vienen también las flores, que también se utilizan en las partes más superiores, así exclusivamente. Pero lo ideal es que cada árbol de Navidad demuestre la creatividad de su dueño. Si usted la quiere decorar solamente con flores, usted la puede decorar con las flores. Si usted la quiere decorar con solamente moños, puede decorar el árbol con moños. Y si le quiere meter variedades, ya sean muñecos, moños, ya eso es cada persona lo que quiera decorar el árbol. Aquí la recomendación final. Me gusta así como está este árbol, o sea, con variedades de cosas, muñecos, flores, corbatas, eso sería para mí personalmente. Pero ya lo otro uno respeta, eso ya es el cliente, la persona que quiera comprar y quiera decorar como a su gusto, pues. Ya comenzó el mes de los preparativos de Navidad, así que con estas recomendaciones comience desde ya a buscar el árbol perfecto para celebrar en diciembre la fiesta de Navidad. Amigos del magazine, lo prometido es deuda, y como lo pueden observar, pues ya me puse toda la indumentaria para estar bien seguro a la hora de practicar el downhill. Ya Camilo me dio todas las indicaciones y yo me le voy a medir a practicar este deporte tan extremo. Por ahora les digo algo, no se muevan del magazine porque ya me verán a mí practicando. Además, les hago la recomendación que cuando lo vayan a practicar usen desde rodilleras, guantes y este casco protector por si sufrimos alguna caída. En este caso, yo las estoy utilizando porque es mi primera vez en el downhill, entonces para evitar un golpe, todas estas medidas de seguridad. Ya verán cómo Camilo me enseñó a practicar el downhill. Bueno, Camilo, vea, me sudé de todo porque pues este deporte es muy extremo y llegamos hasta el punto de sudarnos completamente. ¿Cómo me fue? No, pues bueno, te fue re mal, mejor quedarte entrevistando y esas cosas. Pero bueno, maneras, pues, dígame. Volver a intentar a ver qué pasa. Bueno, pues mientras yo lo vuelvo a intentar, yo les hago la recomendación a todos ustedes para que vengan con sus papás, practiquen este deporte tan importante, pero sobre todo con el permiso de los padres. Camilo, hagámosle la invitación a todos los televidentes a que vengan y practiquen este deporte tan interesante. Bueno, invito a toda la comunidad de Ocaña, a los jóvenes que les gusta este deporte, a que se vinculen con nosotros
que nos digan que quieren montar downhill, tengan su bicicleta, sus protecciones y de una entrando con nosotros de una vez. Bueno, y yo me voy de una a volver a practicar el downhill. A lo largo y ancho del mundo, Papá Noel tiene múltiples y varios nombres: San Nicolás, Santa Claus, Viejito Pascuero, Padre Hielo, entre otros. Al igual que cambia de un país a otro las historias y formas que tienen los niños de vivir la tan esperada noche de Navidad. Lo que no varía es la figura del viejito barrigudo, de tez rosada, vestido con traje rojo y larga barba blanca, que se ha convertido en el personaje principal de la Navidad. Pero, ¿quién es este señor al que miles de niños de todo el mundo escriben una carta contándole cómo se han portado y pidiéndole un regalo para la noche de Navidad? Desde su niñez, Nicolás, como es el nombre de Papá Noel, se destacó por su bondad y generosidad con los más pobres, preocupado siempre por el bien de los demás. Siendo todavía muy joven, el muchacho perdió a sus padres, presas de una epidemia de peste, y se convirtió en el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse muy lejos con su tío para dedicarse al sacerdocio. Aunque hoy en día no se conserva el color rojo como tal que lo identifica, vemos que existen Papá Noeles beige, dorados, de todos los colores, pero sin perder su identidad. Esa gran nobleza por dar regalos a aquellos niños que con ansiedad lo esperan en la noche de Navidad. Este es Papá Noel, uno de los personajes que se convirtió en una identidad de la Navidad. Bicicletas eléctricas y de gasolina, la alternativa moderna más económica de transporte en el mundo ahora en Ocaña. 500 vatios de potencia para desplazarte ahorrando tiempo y dinero. Olvídate de la gasolina, matrícula, impuestos, SOAT, revisión técnico-mecánica. Cero restricción y además preservas el medio ambiente. Exhibición y ventas, calle 11, edificio Mónaco, San Agustín. Bicicletas eléctricas, la solución económica y ecológica para tu movilidad. Atención, la empresa distribuidora Madrid Limitada le ofrece el servicio de alquiler de sincares con minutos en pospago, sin trámites, sin cláusulas de permanencia, sin contratos, sin estudio de crédito, sin hacer largas filas a la hora de cancelar tus facturas. Ofrecemos planes desde 800 minutos en adelante para llamar a todo operador. Esta es la oportunidad para que no recargues más tu celular, sino que ven ya por tu sincar activada con la cantidad de minutos que desees. Recuerda, para venta de minutos o para uso personal, la mejor opción es Madrid Limitada. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudadela Norte, local número 6, por los locales del parqueadero. Llama ya al teléfono 561-2024. 561-2024. Jimmy Picón, gerente. Bocaos es el lugar perfecto para disfrutar de exquisitas comidas rápidas. Un patacón relleno, hamburguesa con papas, con el mejor sazón y una buena atención. Bocaos, ubicado en la calle Tercera con carrera 28 del barrio Primero de Mayo. Visítanos. Wiggles es el primer y único centro educativo bilingüe del norte de Santander, creado para enseñar inglés de una manera diferente, lúdica y dinámica. Su directora, la magíster Carolina Torres, con su cuerpo docente, enfoca su método de enseñanza hacia la práctica de un contexto real, haciendo que los estudiantes pierdan el miedo a hablar inglés, practicándolo en lugares de su entorno sociocultural. Somos fuente de desarrollo social y grandes promotores de valores éticos y morales en nuestra comunidad. En Wiggles, el tiempo está a nuestro favor. Cada segundo vives y aprendes inglés. Ahora Ocaña está al nivel de las grandes ciudades, porque el emprendedor impone calidad y precios en frutas y verduras. Un Fruers único en la ciudad para disfrutar de todas las energías naturales. El emprendedor te complace además en todo tipo de productos para la canasta familiar.
y para la facilidad de todos, horarios extendidos desde las 5 de la mañana a 9 de la noche. El Emprendedor, con los grandes descuentos en el mercado regional, ubicado en el barrio La Gloria, con sucursal en Santa Clara. Villalina Condominio Campestre. En el noroccidente de la ciudad se encuentra inmersa la finca Villalina, en el sitio conocido como Piedra Partida. Agrupaciones de casas campestres y con estilo contemporáneo que comparten zonas comunes pensadas para el encuentro y la recreación de las familias en un ambiente saludable y natural. Lotes desde 1000 metros cuadrados hasta 2125 metros cuadrados. Incluye bosque nativo de 21500 metros cuadrados. Contáctenos en www.villalina.com.co. Nace en Ocaña Maima, tu rincón saludable, donde encuentras postres, tortas y productos con menos grasa, menos calorías, 0% azúcares, apto para diabéticos, 100% deliciosos y confiables, para ti que quieres vivir saludablemente. Además, en Maima hallarás toda la línea ortopédica y de enfermería. Maima es el rincón que añade vida a tus años. Ven a nuestro punto de venta y disfruta con tu familia o solicita tu domicilio. Restaurante Bar Las Calabongas, el único restaurante en la ciudad que te ofrece el menú más amplio con comidas exquisitas, con una preparación única y sin igual. El restaurante Calabongas te ofrece toda una variedad en la gastronomía, con comidas de mar, platos típicos, enlazados y mucho más. Mientras disfrutas de una excelente comida y la mejor atención, los niños pueden recrearse en el parque infantil. Calabongas, con amplio parqueadero, parque infantil, ofrece servicio para fiestas y eventos. En Restaurante Calabongas recibimos todas las tarjetas de crédito. Estamos ubicados vía la universidad. Definitivamente no me fue tan bien practicando el downhill. Así será la primera experiencia de todos ustedes quienes quieran practicar este deporte al extremo. Yo les hago la recomendación de que se pongan todas sus medidas de seguridad y mientras yo me quedo practicando el downhill, ustedes nos vemos. ¡Chao! ¡Oh! ¡Ay! En Autoservicios Charri, además de encontrar una excelente atención y precios bajos, te ofrecemos útiles de aseo, verduras, carnes frescas, víveres en general, alimentos para aves y todo, todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Domicilio gratis al 561-0372 y al 317-719-9950. Y lo mejor, recibimos todas las tarjetas de crédito. No lo olvide, Autoservicio Charri, lo mejor al mercado.